y reforzarlos de alguna manera. Bien, además, se van a construir esta serie de arcos de piedra blanca conectando los pilares. Los vais a ver por toda la cripta. Se llaman arcos de arriostramiento. Y su función, conectar los pilares, repartir las cargas y conseguir que estos pilares trabajen de forma conjunta. Es una especie de corsé que se le pone al edificio para reforzar. Cachos de agua, no te podéis imaginar, ha ido deshaciendo y comiéndose toda la cimentación de la iglesia. De ahí que el estado de los pilares y bueno, la cimentación fuese tan crítico, estaban a puntito de caramelo, por así decirlo. Algunos, como por ejemplo los de la cabecera, que ahora los veis totalmente reconstruidos, estaban bastante deshechos, pero otros en cambio, por ejemplo los centrales, aparentemente parecía que estaban bien, pero por dentro estaban casi huecos. Por eso los de Berlín o lo que sea, también venden este tipo de cosas, para que no la den por mármol. Bueno, pues hemos dicho que era una bóveda plana. Si os fijáis en la superficie del altar mayor, es plano, pero si os fijáis en las escaleras, vais a notar esa leve curvatura que hemos visto abajo. Pasa bastante desapercibido y parece un efecto óptico, pero no. Normalmente es abajo la bóveda. Bien, pues desde aquí se ven muchas de las grietas, de las cicatrices y de las heridas que tiene esta iglesia. Vamos a empezar justamente detrás del órgano, con grietas. Vais a ver grietas bastante profundas. En este punto, como se me ha acabado... Bueno, no tengo yo puntero, solo tengo mi dedo. Así que a sentirse y confirmadme que estáis viendo lo que estoy diciendo. Vais a encontrar muchísimas más cosas, de hecho vais a encontrar algo que no está en su sitio en esta iglesia, siempre, en cualquier punto. No os lo voy a marcar todos porque si no estaríamos aquí 3 horas, pero vais a encontrar muchísimas más. Pero tranquilos, esto está controlado, si no, no estaríamos aquí sin casco ni nada. Y es que gracias a los trabajos de consolidación que he mencionado en la cripta, este edificio ya está estable, el templo no se va a caer y nos podemos permitir ver esas grietas, esas informaciones, como lo que son, como cicatrices, como parte de la historia del edificio. No se van a intervenir, porque como os digo, este edificio ya está estable. No suponen un riesgo real para él. Así, a no ser que, por ejemplo, estamos trabajando en las cubiertas de la iglesia gótica. Hemos dicho que la característica principal es la verticalidad y, bueno, también la luminosidad. Si ponemos 4 arcos como esos, a media altura, aquí, la imagen cambia bastante. La imagen era esta. Y estaréis de acuerdo conmigo en que más que una iglesia gótica parece un túnel. Gótico, si queréis, pero un túnel. Bueno, pues esto fue lo que debieron de pensar aquellas personas que trabajaron aquí en los 60. Estoy hablando del siglo pasado, ¿vale? 1960. Cuando... Es mediador, pero no tiene esa pretensión tampoco. Simplemente es una especie de... Yo lo que suelo decir es un postureo gótico. Claro, a ver. Pasamos del románico, que son iglesias pequeñitas, oscuras, con muros muy gruesos, con ventanas muy pequeñitas, a de repente tener este mastodonte a nivel arquitectónico, es un cambio brutal, en los que podemos tener no solo vidrieras, podemos hacer techos muy altos. Durante un tiempo, todo este espacio, ahora vacío, que les rodea, se ve invadido por una tupida maraña metálica de plataformas, escaleras y andamios para que las restauradoras escrutaran bien de cerca paredes, techo abovedado e incluso los pliegues más ocultos del ropaje de las esculturas. Gracias a este arduo trabajo, hoy conocemos todos los detalles que se escondían en estas paredes. Retrocedamos a los años 60 del siglo pasado. En aquellos años la idea general era que en la Edad Media los elementos pétreos carecían de color y los responsables del proyecto decidieron raspar todo el resto de policromía y mostrar solo la piedra desnuda. Continuemos nuestro viaje. Próxima parada, 1896. La costumbre de realizar pintura decorativa sobre el enlucido de las paredes era una práctica habitual en aquel tiempo. Esta policromía, en lo que se refiere a las bóvedas, consistió en una gruesa capa de amarillo claro, sobre la que se dibujó un despliegue de color pardo oscuro, como el de las nervaduras,
donde, sin embargo, el despliegue se marcó en blanco. Las paredes colaterales también se cubrieron de color pardo, salvo las letras de la inscripción que fueron pintadas con un ocre claro. El artífice no descuidó otros detalles, como el escudo heráldico que, no obstante, se retocó parcialmente, empleando negro para el sombrero, verde para el cordón, así como ocre oscuro y negro para el resto del escudo. En fin, salvo esporádicas modificaciones, este fue el aspecto que la capilla mantuvo durante 70 años. Viajamos otros 100 años atrás en el tiempo. Van a tener la ocasión de ver la capilla de Paternina en 1799, tal y como quizá la vieron O'Donnell, el general Álava, José Bonaparte y, con toda seguridad, Víctor Hugo. En aquel momento, toda la bóveda, incluidas nervaduras, fue cubierta con una capa de ocre, mientras que el despliegue se delineó con un rojo intenso, rico en óxido de hierro. Para las claves también se empleó el ocre, pero aplicado sobre una capa blanca de imprimación. La fórmula se repitió en el caso de los muros, pigmento ocre como base y sobre este una retícula trazada con rojo. La leyenda y el escudo se mantuvieron con la misma policromía previa, excepto por el sombrero y el cordón, que se pintaron de amarillo ocre sobre una preparación blanca. Las hornacinas y doseles de todas las jambas también estuvieron policromadas, pero en esta ocasión, salvo en el basamento, no se remarcó el despliegue. Damos nuestro último salto en el tiempo para descubrir los colores originales que vestían estas paredes. Corre el año 1545. Los elementos de la bóveda fueron rellenados de color azul de azurita y después decorados con roleos en blanco y negro. En lo referente a las claves, se utilizó pintura al óleo. Al acercarnos un poco más a una de ellas, descubrimos que las figuras presentaban estofados en las vestiduras y una rica paleta que iba desde el cardenillo hasta el amarillo plomo, pasando por la laca verde y el vermellón. En el tramo superior del muro, sobre la leyenda, se localizaba una decoración de almohadillado renacentista, con un gran óculo en el centro de cada una de las secciones donde estaban representados los apóstoles: San Juan, San Pedro, San Pablo y San Andrés. La franja que ocupa la inscripción estaba también policromada al óleo y tenía una aplicación de lámina de oro. El escudo heráldico que preside el conjunto también estaba pintado al óleo. Dividiendo este tramo se localizaba un ancho friso en fondo rojo, con decoración a candelier, de roleos y cabezas de ángeles en blanco y realzados en negro. Las esculturas de los seis apóstoles estaban profusamente decoradas y policromadas al gusto del momento. Mantos y túnicas dorados, con decoración en sus bordes de cenefas esgrafiadas con roleos sobre fondo en rojo, azul y blanco.